Hola, estamos en Marrakech y a mi espalda tenemos la famosa mezquita de Cotubía. Hemos llegado hasta aquí a las puertas de África para conversar con uno de los escritores más célebres de España y de habla hispana en el mundo entero. Hombre singular, controvertido, rescatador de la herencia y la influencia musulmana y sefarat en España y por lo tanto también en América, hombre que no hace concesiones a las casas editoriales, que no se vanagloria con los premios que ha recibido y de una gran literatura y ensayo. Me refiero concretamente al escritor Juan Goytisolo. Así es que los invito a su casa, más concretamente al jardín de su casa, donde vamos a conversar de lo humano y de lo divino. Juan Goytisolo en Radio Nederland. Señor Goytisolo, solo por cumplir con la actualidad, yo quisiera comenzar con el tema de la Guerra Civil Española por una razón muy particular. Yo soy chileno y cuando se realizó la transición democrática en España, en mi país y creo que en todo el mundo, esto se vio como un ejemplo a seguir, como que había sido algo magnífico la forma como se había transitado de la dictadura de Franco a la democracia española. Y he aquí que ahora se nos dice que esta transición tiene una suerte de fractura profunda y de una herida que no acaba de sanar. ¿Significa que no se hicieron bien las cosas? Yo creo que se pactó en unas condiciones de... La izquierda pactó en unas condiciones de inferioridad. Esta es la verdad. La transición fue útil durante, por lo menos puso fin al ciclo de guerras civiles que arrastraba España desde la invasión de Napoleón, y esto es algo que se puede agradecer. Pero esta transición política no fue acompañada de una transición cultural. Esto en el terreno más próximo a mi labor, puedo decir que el canon nacional católico sigue funcionando en el campo cultural. ¿Y el caso del juez Garzón? Me parece algo escandaloso, absolutamente escandaloso, de que una asociación llamada de supuestas manos limpias, y en realidad limpiadas, no sé si con Ariel o Omo o con qué marca de detergente, porque las tenían muy sucias, y por Falange Española que sentaran en el banquillo a Garzón, me indignó. Yo escribí un artículo sobre el tema en El País. Hablaba usted de la falta de una transición cultural. ¿Esa es tal vez también una de las razones que explican la presencia de una ultraderecha poderosa todavía en España? Bueno, la ultraderecha controla bastante el poder mediático. En Madrid, por ejemplo, exceptuando El País y la, ¿cómo se llama?, el periódico creado recientemente próximo al PSOE, los tres otros periódicos son de derecha extrema los canales de televisión que ha distribuido, por ejemplo, las autonomías donde gobierna el PP, pues se escucha un lenguaje parecido de la época de Franco, unos insultos a la izquierda absolutamente terrible. Usted le ha dedicado una parte bastante significativa de su vida a tratar de explicarle a sus compatriotas y al resto del mundo la importancia que tiene la cultura árabe en España y la cultura sefarat. Y en un momento determinado parecía que España no quería saber nada de aquello.
era mal visto, poco fotogénico, el tema árabe y el tema sefarad. ¿Ha cambiado esa situación con el transcurso del tiempo? En líneas generales, no. De cara, digamos, a la herencia de Sefarad, el rey pidió perdón por la expulsión de los judíos durante el reinado de Isabel la Católica, pero nadie ha pedido perdón por la expulsión de los moriscos, que fue mucho más cruel. De hecho, hay varios temas tabús dentro de ese canon nacional católico. Uno es el ocultar el hecho de que la literatura castellana y la catalana fue mudéjar en su origen, es decir, escritas en lenguas neorrománicas, pero con una fuerte influencia oriental. Es decir, he dedicado algunos ensayos a esto, es decir, cómo, por ejemplo, la influencia de Vizpay o de Las Mil y Una Noche, cómo fertilizó el conde de Lucanor, el Ramón Llull, en fin, no se puede entender esto sin esta. O sea que fue una literatura de alguna manera mudéjar. Hubo un arte mudéjar que todo el mundo conocía en Salza, porque había también una literatura mudéjar y una sociedad mudéjar. Esto, plantearlo así, pues es, no. Es decir, se admiten todas las influencias griegas, romanas, visigodas, etcétera, pero el árabe y la judía de alguna manera siguen siendo tabú. El otro tema, así que el que no se puede hablar libremente, es la importancia que tuvo el conflicto de castas durante tres siglos. Desde el siglo XV, XVI y XVII no se entiende la literatura española sin saber el problema de la pureza de sangre. Y obviamente los que estaban discriminados fueron los que escribieron más y mejor. Porque quien está en el centro, con estar en el centro ya le basta. El que está en la periferia, la mirada de la periferia al centro es mucho más interesante que la del centro a la periferia. Los que se sentían discriminados ponían en tela de juicio toda la sociedad española de su tiempo. La iglesia, el poder real que apoyaba, el santo oficio de la Inquisición. Pues esto puedes ver claramente quiénes eran los cristianos nuevos y quiénes eran los cristianos viejos. Si España reconociese de mejor manera esta influencia, ¿sería un país privilegiado para jugar un rol en el actual conflicto entre judíos y árabes, o no? Desde luego. Por ejemplo, una fundación como la Fundación Tres Culturas es algo muy, muy importante. Pero desdichadamente, bueno, tiene una influencia en Sevilla, en Andalucía, pero la resistencia, podemos decir, de la institución literaria y cultural española es muy fuerte. Es muy fuerte. Allí hay una. Por ejemplo, una persona no puede hacer carrera en la Universidad Española si, por ejemplo, indica que el conflicto de pureza de sangre era fundamental. Muchos dicen que era un detalle. No era un detalle, era como lo que dijo Le Pen acerca de los campos de concentración nazis o de Auschwitz, que era un detalle. Pues no es un detalle, por lo menos para las personas que sufrieron la persecución. Entonces se puede, desde Juan de Mena hasta Fernando de Rojas, Francisco Delicado, Fray Luis de León, Mateo Alemán y el propio Cervantes, pues obviamente descendían de cristianos nuevos, pero esto no se puede decir. Si uno plantea esto, pues no puede hacer carrera dentro de la Universidad Española, tendrá que ir a Estados Unidos, donde sí hay universidades donde se puede explicar con mucha mayor libertad la variedad extraordinaria de la cultura española. La explicación es muy simple. Es decir, al hundirse la cultura española a fines del siglo XVIII por esta búsqueda de una pureza castiza que excluía todo lo que era sonaba heterodoxo, judío, amor, etc., pues se encontraron que estaba descolgada de Europa. Y aquí vino la célebre frase de l'Afrique commence au Pyrénées, que se sintió como un insulto, y entonces la intelectualidad española quiso ser europea y borrar todo lo que le diferenciaba del resto de la cultura europea, sin darse cuenta de que esto era la riqueza cultural única. Que España pertenece a la cultura occidental, pero es una occidentalidad muy matizada por la influencia judía y por la influencia árabe. Y esto que es un valor, aún es percibido como algo que no se quiere aceptar.
Tomo el ejemplo hay un cuando se publicó una reciente edición académica de Don Quijote, en las notas a pie de página decía, cuando en el primer párrafo del primer capítulo de la primera parte, decía: dieta de Don Quijote los sábados, duelos y quebrantos los sábados. Esto no es una descripción. Américo Castro intuyó que era una valoración muy negativa y dedujo de que Don Quijote era supuestamente pues un descendiente de conversos. Pues bien, en un libro que nadie conoce en España y que es fundamental, El cancionero de burlas provocantes a risa, hay un poema de Antón Montoro, el ropero, que era un poeta judío, que se reía del antisemitismo de los propios judíos. Era un poeta popular muy conocido en el siglo XV. Pues dice: un día en que hallándome de viaje, no trove sino tocino y hube de mercar de él. Entonces dice, y concluye el poema: y entonces, para mi mayor duelo, tuve que quebrantar la jura de mis abuelos. O sea, dice que busquen otro origen. Bueno, lo corregí y en las nuevas ediciones sigue sin aparecer la cita. O sea, que lo que podía ser ignorancia es ocultación. Eso, a estas alturas, que además, ¿qué mérito quita Cervantes que el que descendiera de cristianos, que fuera cristiano nuevo, descendiente de conversos? Era un erasmista, no era algunos que conservaban secretamente la religión de sus antepasados. En el caso de Cervantes, no. Era un hombre de espíritu amplio, erasmista, pero en fin, descendía claramente de cristianos nuevos. Así como existe esta constante en su literatura y en su ensayo de la reivindicación de lo árabe y de los sefarad, de todo lo que ha sido dejado al margen de la cultura española. Yo pongo un ejemplo muy claro. El escritor más importante de la primera mitad del siglo XIX fue José María Blanco White, que escribió, por una serie de circunstancias, su obra en inglés. Tuve que ser yo el que lo traduje, porque simplemente, con no traducirlo, estuvo casi un siglo y pico sin ser traducido. Había su obra española, que era, y la obra inglesa no. Es decir, yo he procurado siempre lo que ha sido dejado de lado por incorporarlo a la corriente, a ampliar el campo de la literatura española. Y Blanco White tiene, además, se va a publicar ahora un ensayo mío sobre, que se llama Blanco White, el español y la independencia de Hispanoamérica. Y fue el único intelectual español que tuvo la honradez y la valentía de poco a poco ir admitiendo la independencia de Hispanoamérica en el español que publicaba en Londres. Una evolución extraordinaria. Primero, diciendo que había que conceder a los americanos los mismos derechos que los españoles. Luego propone la creación de tres virreinatos unidos a la corona española, así como una especie de Commonwealth británica, y finalmente se resigna a la independencia. Pero además advirtiendo de los peligros que corrían las nuevas naciones. Dice, la Constitución norteamericana unió lo que estaba disperso. Ustedes están separando lo que estaba unido. Cada cual quiere ser virrey o rey en su propio territorio. Y habla del problema de las castas. ¿Qué van a hacer ustedes con los pardos, con los mulatos, con las comunidades indias? ¿Les van a dar los mismos derechos o no? Y tiene frases extraordinarias, dice, como diciendo: no hay nada menos popular que los llamados gobiernos populares, dice. Frases de una actualidad. Pues bueno, todo esto. Señor Goytisolo, a mí me gustaría pasar a otro tema que creo que es importante en el momento y que tiene que ver con la literatura. No sé, pero me da la impresión que usted ha puesto la base extraordinariamente alta. Le voy a dar dos o tres antecedentes de los cuales usted dice. Primero, a propósito de un congreso en un país que lo invitan, usted se asombra de que hayan 45 escritores, cuando dice, con tres o cuatro en un país ya deberían estar felices, digamos. Segundo, no hay que confundir al escritor con el producto editorial. Sí, texto literario con el producto editorial. Tercero, aquel que quiere ser escritor
no puede entregar en su obra el idioma tal como lo recibió, tiene que hacer algún aporte. Desde luego. Difícil tarea. Es difícil, pero se puede, con talento y con voluntad se puede lograr. Hay que saber muy bien si uno escoge la literatura como una carrera o no. Yo no la he concebido jamás como una carrera. Nunca he escrito para ganarme la vida, sino que me he ganado la vida para poder escribir, lo cual es totalmente distinto. Y bueno, he mantenido, digamos, siempre este rigor. Es decir, todo lo que he escrito a partir de Señas de Identidad, que fue publicada en México, porque estaba prohibida en España en el año 66, cada novela que he escrito es una propuesta literaria nueva. No es cambiar de tema, como una vez uno escribe sobre el pueblo en que nació, sobre su abuelo que era muy bueno, sobre... Es decir, ir cambiando de tema y siempre lo mismo. Yo no. Es decir, cada libro es una propuesta literaria nueva. Si no tengo una propuesta literaria nueva, pues cando el pico y no hablo. Y en consecuencia, no debe ser muy difícil imaginarse que usted tiene una actitud muy crítica respecto de lo que se produce hoy en literatura, o lo que llamamos literatura. Sí, bueno, hay que tener muy clara esta distinción. Yo trabajé durante algún tiempo como asesor literario en la editorial Gallimard, en París. Y era una editorial magnífica porque publicaba la mejor literatura del mundo y al mismo tiempo pues tenía una serie de colecciones de novela policiaca y esto que vendía mucho, y con esto pues se podía permitir el lujo de publicar la mejor literatura. Pero ahora prácticamente todos los editores solo quieren publicar bestsellers o productos editoriales. Entonces el margen de la literatura se reduce de forma considerable. Cuando yo era joven soportábamos la censura política. Yo tuve que exiliarme fuera y durante 13 años todo lo que escribí estaba prohibido en España. Pero ahora hay algo mucho peor, que es la censura comercial. Yo siempre digo a los jóvenes escritores, que hay algunos que están apostando por la literatura, que si yo enviase en este momento algunas novelas mías como, no sé, Las virtudes del pájaro solitario, Don Julián, etc., ninguna editorial importante las tomaría. Estoy completamente convencido. Porque ahora se busca el éxito comercial. Yo recuerdo que cuando escribí un texto autobiográfico, Coto Vedado, que por razones independientes de mi voluntad tuvo éxito y se vendió, el editor muy contento me dijo, mira, ya tienes 40.000 o 50.000 lectores, escribe para ellos, piensa en ellos. Y escribí a continuación una novela, tal vez la novela más difícil que he escrito, Las virtudes del pájaro solitario. Recuerdo la cara larga del escritor, del editor, cuando me dijo, tu libro está muy bien, va a interesar a 10 o 12 lectores, pero en fin, fue mi respuesta. Es decir, nunca, nunca caer en la tentación de lo comercial. Sino, es decir, yo siempre no he buscado un gran número de lectores, busco el mayor número posible de relectores, que es muy distinto. Porque una obra literaria de enjundia obliga a volver sobre ella y a releerla. Recuerdo que una vez, hablando de esta novela, alguien me dijo, leí esta novela y me gustó. Yo le dije, ¿la has releído? Y se quedó muy sorprendido y dijo, no. Yo le dije, una de dos, o es usted mal lector o yo soy un mal escritor. Porque toda obra importante para mí me obliga a releerla. La relectura me parece fundamental. En los últimos años me dedico más bien a releer, por ejemplo, escojo un año, releo a todo Flaubert, otro año a Diderot, otro, en fin, a Gogol o a Tolstoy. Salto nuevamente el tema árabe de una u otra manera. Leyendo uno de sus ensayos, reconozco mi profunda ignorancia, no lo sabía antes de haberlo leído, que había sido la dictadura y el Opus Dei los responsables de la modernización de los 60 en España. Sí. Bueno, que naturalmente es una modernización que debilita la dictadura y permite a la larga, digamos, la democratización del país. ¿Es posible, es dable imaginar, es deseable
que suceda algo similar, no estoy hablando del Opus Dei, sino de la modernización, de alguna manera en el mundo árabe? Son situaciones muy distintas. Yo soy bastante pesimista. Hay países que han avanzado de forma parcial por ejemplo, en la libertad de prensa, en la mejora de la sociedad, etc. Pero, de hecho, lo que domina, por ejemplo, los que controlan más el poder económico, pues son las teocracias del Golfo. Y allí no tienen el menor interés en que haya una democracia y una educación. Yo publiqué recientemente, hace poco más de un año, un artículo donde citaba unas cifras realmente impresionantes, es decir, que hay 500 universidades en todo el mundo islámico y 5.000 solo en Estados Unidos, que el 47% de los árabes son analfabetos. En fin, citas así muy, muy, muy concretas, y que el Producto Nacional Bruto de Alemania es superior al Producto Nacional Bruto de todos los países musulmanes juntos. En fin, hay que preguntarse por qué. Aquí no entro, en fin, no ha habido. No hay que descargar solo las culpas en Europa, que hubo una diferencia. Por ejemplo, en la época del comunismo, los disidentes eran acogidos, ayudados y apoyados en Occidente, mientras que los disidentes árabes nunca recibieron el menor apoyo. Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos pactaron siempre con los dictadores porque les convenía económicamente y se olvidaron de los defensores de los derechos democráticos y humanos. Aquí hay una gran responsabilidad de Occidente en esta situación. Ahora la situación es infinitamente compleja, pero el caso de Turquía me parece interesantísimo. Turquía, país laico desde Atatürk, apoyado por el ejército, creó un partido muy parecido al PRI en México. Es decir, en un principio revolucionario por los valores que impuso, acabó impuso una modernización, pero el ejército, siempre muy cercano al ejército, y bueno, este partido poco a poco fue perdiendo sus valores y de repente salió como alternativa democrática el actual gobierno turco, que es un partido demócrata musulmán. Como hubo demócratas cristianos en Europa, pues bien, ha ampliado mucho el margen de las libertades y me parece interesantísimo. Es decir, es esperanzador en consecuencia. Sí, sí. El proyecto de la formulación me parece incorrecta, la de Zapatero, de alianza de civilizaciones, pero debe haber una alianza de valores comunes entre Occidente y los países musulmanes. ¿Y por qué es equivocada la denominación de alianza de civilizaciones? Yo no creo que una civilización se pueda aliar con otra, pero sí pueden tener valores comunes y aliarse en función de estos valores. A propósito de eso, una de las cosas que usted reivindica y que le parece extraordinariamente positivo es justamente las influencias unas de otras, de las culturas, que una cultura entre más abierta es, más brillante puede ser en su momento. Sin embargo, los líderes políticos europeos están haciendo otra cosa. Desdichadamente sí. Bueno, yo estoy, por un lado, en contra del multiculturalismo, que significa crear guetos. Esto me parece muy claro, no es un modelo aplicable a Europa. Y tampoco se puede la asimilación forzosa. Debe ser una integración gradual con distintos matices, de forma de que la propia cultura se vaya enriqueciendo. Yo he tenido el privilegio de vivir en París, en un barrio multiétnico. He pasado 40 años de mi vida viviendo en un barrio donde había gente procedente de todos los países del mundo. El pasear por los pasajes cubiertos que también describió Baudelaire y que analizó Walter Benjamin, etc., pues era pasar de India a Turquía, de Turquía a Pakistán. Un privilegio maravilloso. Y es el espacio en movimiento.
Yo aprendí, es decir, yo viviendo en este barrio, tuve una educación que no podía procurarme en ninguna universidad, de la diversidad humana. Por ejemplo, después del golpe de Estado que hubo en Turquía el año 80, el barrio se llenó de turcos y decidí aprender el turco. Iba a una asociación cercana a donde yo vivía y los miembros de la asociación, que por cierto eran marxistas, leninistas, pro-albaneses, una cosa no muy digo, no digo más, pero en fin, me daban clase y así aprendí el turco. Cuando fui a Turquía, pues hablaba, no digo que lo hablara perfectamente, pero sí, me entendía con la gente. Y esto, es decir, aproveché esta diversidad, siempre he procurado en Manhattan. Cuando fui profesor en la New York University, pues también todo el mundo viene de algún sitio. Entonces, odio las sociedades puras, las ideologías puras, los fundamentalismos puros, las religiones puras. No, todos somos bastardos, todos somos híbridos, somos hijos de multitud de padres y madres, y esto me parece que es lo mejor de la especie humana. Y el hecho que no lo entiendan los dirigentes políticos europeos, ¿se debe, entre otras razones, a su juicio, al miedo, al temor al otro? Hay una reacción, bueno, no es una casualidad el que yo, que odio las guerras, porque mi familia fue destrozada por la guerra civil. Así es. Fui voluntariamente 3 veces a Sarajevo durante el asedio, con Susan Sontag, que era muy amiga mía. Fui allí 3 veces y, bueno, vi allí el espectáculo vergonzoso de cómo los soldados ingleses y franceses apoyaban descaradamente a los sitiadores contra los sitiados. Era precisamente en una conferencia que organizó Ignacio Ramonet en Alicante o en Murcia, pues hice la lista de todas las pruebas que tenía yo de la colusión descarada de las fuerzas de un profor anglo-francesas con los ultranacionalistas y criminales de guerra serbios. Querían que el gobierno legal, al que acusaban de musulmán, se rindiera. Ante esta situación fueron muchos voluntarios allí, de países musulmanes, que se radicalizaron. Luego, he visitado varias veces los territorios ocupados de Palestina y el sistema de apartheid que aplica el Estado israelí en los territorios ocupados. Yo nunca, he tenido una posición muy clara. Hay unas fronteras del Estado israelí internacionalmente reconocidas y mientras no se vuelva a estas fronteras no habrá paz en la región. O sea, no es este discurso extremista de decir Israel debe desaparecer y todo esto, me parece un disparate y además una falta de realismo. Pero bueno, y allí la situación tan dura que viven los palestinos. Estuve en Chechenia para ver lo que hizo allí primero durante la guerra de Yeltsin. Viajé con un libro admirable de Tolstoy, Haji Murad, que describe el horror y la violencia impuesta por los rusos en la conquista del Cáucaso. Yo veía los mismos horrores en los mismos lugares que describía Tolstoy. La historia no había cambiado. Y no hablemos, pues, ya de la guerra civil de Argelia, donde hubo 130.000 muertos, en su mayoría por parte de los radicales islamistas, pero también otros por los servicios de seguridad que mataban a poblaciones enteras o dejaban matar a poblaciones enteras que habían votado por el FIS. Después de esto, puedo decir que fui la persona la menos sorprendida por el horrible atentado a las Torres Gemelas. Yo sabía que se estaba incubando algo y que la indiferencia de Europa a lo que había ocurrido en Bosnia, a lo que había ocurrido, lo que ocurre en Chechenia, el no imponer una solución justa y razonable entre palestinos e israelíes, nos iba a pasar una factura. Esto lo tenía yo clarísimo. Es decir, cuando esto, ya digo, no me sorprendió, me horrorizó como a todo el mundo, pero no me sorprendió. Juan Goytisolo, el exiliado de aquí y allá. Voy a tomar del libro solo un elemento,
que es el elemento del buen humor. Pero se trata de bromas muy serias. Dos ejemplos. Usted en un momento toma la palabra a nombre de mucha gente de la calle en España que se queja de los inmigrantes árabes o de los sudacas que vienen a aprovecharse de los impuestos que pagan los ciudadanos españoles. En el tono, en el modo, en los términos en los cuales hablan mucho de esos españoles. Y en otro momento recomienda que una de las soluciones para los temas económicos de los pobres podría ser que estos procedieran como ciertas especies animales a un periodo de hibernación, ¿verdad?, que estuvieran varios meses durmiendo, con lo cual se procedería a ahorrar bastante dinero del erario nacional. Como mis tortugas. Como sus tortugas, porque usted nombra las tortugas y entonces ahora me doy cuenta por qué usted mencionó a las tortugas en ese momento. ¿Qué importancia tiene el buen humor para la literatura y para hacer entender? Bueno, esto es de alguna manera el itinerario del personaje. Sí. Es un poco el de Candide de Voltaire en la era Ben Laden. Sí. El protagonista es el mismo protagonista de Paisajes después de la batalla, que es una novela que creo que es muy premonitoria. Es una descripción de un París completamente ajeno al que han pintado todos los escritores extranjeros que van a París deslumbrados por el Quartier Latin, Montparnasse o Les Champs-Élysées, etc. Yo describo allí el París de los inmigrantes. Entonces esta visión fue bien vista fuera de Francia, pero muy mal vista en Francia. Recuerdo que el responsable de un suplemento literario dijo: ¿Por qué se prend-il pour parler de París de cette façon? Era un París totalmente, pero es el París real. Si tomas el metro ahora, lo que yo digo está allí. Allí están los moravos que están vendiendo tarjetas, en fin. En las parodias que hago, por ejemplo, del entierro de Elsa Triolet, yo vivía cerca de la antigua sede del periódico L'Humanité, y entonces cuando murió Elsa Triolet hicieron un entierro allí, estaba Aragón, en fin, los dirigentes del Partido Comunista, etc. Y yo estaba en la acera de enfrente y recitaron el Mon Amour, el poema de... Y le pregunté a un barredero negro, ¿qué es que se pasa así? Dice, c'est une grande dame qui est morte. Y entonces se me ocurrió que el Mon Amour era el Mon Amour, un moravito africano. Entonces, es decir, era un poco la parodia de la alta cultura por la realidad. Y esto lo he mantenido siempre a lo largo de mi novela. Es decir, hay una... Bueno, pues el personaje muere de un atentado absurdo por un grupo terrorista que no, inidentificable, y muere al final. Entonces, es la resurrección cuando este personaje que quiere entender por qué lo han matado. Entonces regresa al mundo para entender por qué lo han matado y para ello quiere convertirse en terrorista, que es la única manera de entender por qué lo han matado. Entonces es su fracaso cuando va, contacta a todos los miembros de las tres religiones del libro, a diversos movimientos extremistas, a Alicia, a un obispo. Sí, bueno, a todos. Sí. Entonces es una parodia. Esto es analizar el mundo actual con el humor negro necesario. Usted siempre ha mantenido una actitud considerada rebelde, crítica, sin concesiones, ha tratado siempre de pensar por sí mismo y de reivindicar lo que cree. ¿Se paga un precio muy alto por ello? No, en absoluto, porque el ser libre no vale por todas las... En fin, el vivir como quiero, donde quiero y con quien quiero, me parece que es lo mejor que puede tener una persona humana. En fin, ya sé que no he hecho ninguna carrera gloriosa, no acumulo premios. Cuando el señor Jacques Lang me propuso la Legión de Honor, le dije amablemente
que todos los oficiales franceses que se habían ilustrado matando indochinos, marroquíes, argelinos, todos tenían la Legión de Honor y que su honor no era mi honor. Lo dije así. Nunca me ha interesado este tipo de cosas. Y a propósito de lo mismo, y permítame, es lo que yo creo sinceramente después de leer muchos de sus libros, cuando usted critica a España, a veces muy ácidamente, es porque le importa. Nadie criticaría algo que le resulta indiferente, ¿verdad? No, no, claro. Y una cosa es la España que existió, otra cosa es la España que es, y otra es la que uno quisiera ser, que quisiera que fuera. ¿Usted está de alguna manera, aunque sea en escasa medida, satisfecho con la España de hoy? No. Nadie puede estar satisfecho de nada porque, bueno, lo que he aprendido es que los seres humanos somos animales civilizados, pero animales. Y las conquistas de la civilización son siempre muy lentas y se pueden derrumbar con una facilidad asombrosa. Miren lo que ocurrió en Yugoslavia. Había comunidades que vivían aparentemente tranquilas, en paz, etc. Y bastó un discurso delirante del señor Milosevic y de esto para encender unas pasiones y de repente matar al vecino. ¿Cómo puede explicarse esto? En la Guerra Civil Española también así. Fueron si te dicen, le dicen a un francés, ves a matar alemanes, pues no le hace mucha gracia en una guerra, pero si dice, ves a matar a tu vecino, que es un judío y tal y cual, pues sí. Y en España, en la Guerra Civil Española fue terrible en este aspecto, porque era la gente, bueno, por lo menos en el lado franquista, fue un exterminio sistemático que ahora, cuando el juez Garzón ha tratado de devolver la dignidad a todos los que fueron asesinados de la forma más vil durante los 3 años de guerra, pues bueno, unos han tenido unos monumentos que hace poco, poco a poco los van... Pero en fin, todavía hay nombres, en ciudades hay nombres de calles que llaman el nombre del general Millán Astray, del general Mola, del general... ¿Cómo aplicar esto a quienes actuaron de esta forma? Es decir, en cambio, ¿quién conoce bien la obra de Azaña? El último presidente, el último jefe de Estado español democráticamente elegido. Hay que leer la obra de Azaña y te das cuenta de que el proyecto intelectual extraordinario que tenía este escritor, que era un intelectual metido en la política, pero con unas ideas muy claras de lo que podía ser la mejora de España, ¿no? Todo esto se vino abajo con la Guerra Civil y no nos hemos recuperado de esto totalmente, porque bueno, hay una ahora hay la libertad, etcétera, pero en fin, en mi opinión sigue habiendo muchas trabas al desarrollo de la literatura, trabas no a políticas, sino estas trabas comerciales, esta mercadotecnia que se ha impuesto en el mundo cultural, y bueno, me parece terrible. Señor Goytisolo, muchísimas gracias. Usted es muy amable, muy gentil.